Socavón en plena calle pone en riesgo alrededor de 10 familias en el barrio El Bambo, parte baja. A pesar de que la empresa de servicios públicos reparó el daño en una de las tuberías, se necesita de intervención urgente para mejorar las condiciones del terreno. Pues este es un sector pequeño de 100 metros que hemos tenido ahí el inconveniente del rompimiento de un tubo de aguas limpias, y en el momento que Expo vino a revisar, encontró que eso había un socavón grande debajo, porque no se sabe desde cuándo se partió un tubo de alcantarillado y empezó a socavar el agua, y pues que no pasaba para el curso normal que tiene que llevar, y se nos hizo un hueco demasiado grande. Bueno, nosotros estuvimos mirando la manera, si la alcaldía o el mismo Expo, en fin, nos colaboraban ahí para solucionar ese inconveniente, porque estamos embotellados acá, ¿sí? Alguna emergencia no hay por dónde, porque esta es una calle ciega, arriba hay unas gradas y nosotros casi ni a pie puede uno pasar por aquí. Ya van 11 días. Expo dice que eso es con la alcaldía que dice que no, que es con Expo, y hemos estado mirando la situación. Los vecinos ya mandaron carta a la alcaldía. La preocupación de la comunidad es que con la frecuente lluvia la situación empeore y el suelo siga cediendo, ya que esta calle recibe las aguas de la parte alta del sector. No sabemos qué va a pasar con el socavón, porque ahorita con el invierno corre riesgo de que se venga arriba la otra vía, o las casas que están ahí al frente también pueden sufrir un daño, porque eso es demasiado grande. El agua que cae ahí lógicamente se va a resumir, no tiene para dónde coger, ¿ya? Ahora el relleno se tiene que hacer una entidad que sepa de eso, porque es que si no, se pone a rellenar ahí como caiga, como no hay una compactación como debe ser, puede sufrir nuevamente el tubo y volvemos a tener el mismo problema. Entonces, pues ese es el llamado que estamos haciendo, que nos colaboren, que es que el agua que viene de arriba, este se vuelve un río, ¿ya? Porque viene de la parte central, que allá hay una laguna grandota, cuando se rebosa esa laguna, inmediatamente entonces agua cae por todo este sector, y como vienen en caída, ¿sí? Nosotros aquí somos los que recepcionamos toda esa agua. Sin vía prácticamente se encuentran estos habitantes que solicitan al gobierno local pavimentación de este tramo. Hemos estado bregando de que este pedacito, que son 100 metros nada más, sea pavimentado, para revisar domiciliarias, para revisar todo eso, y de una vez por todas pues quitarnos estos problemas, este tipo de problemas, porque esos se siguen presentando, porque no se sabe el resto de tubería cómo estará. Y pues hasta el momento no, ninguno nos ha colaborado para eso. Yo entiendo y la gente entiende de que no van a aportar el 100%, es complicado, pero sí podemos llegar a un acuerdo en qué nos pueden colaborar. Debido al socavón que se ha formado en esta parte de la vía, los andenes presentan también algunas grietas, por lo que esperan que este llamado sea tenido en cuenta para evitar una emergencia aún mayor.